Te saludo con gusto esta mañana. Es tempranito, tempranito, y se está llevando a cabo lo que ve a mi espalda. Es el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, 2022. Hay miles de personas, familias, muchas familias están reunidos en este evento que es el más importante que se lleva a cabo en nuestro país. Este evento que reúne precisamente de entrada a miles de personas, que ya se ha hecho tradicional, y además a cientos de globos aerostáticos. Es un espectáculo muy impresionante. Vemos que están llenando muchos en este momento. Muchos patrocinadores, vemos a Bimbo, Coca-Cola, es más, casi todos los globos traen un patrocinio, prácticamente todos tienen un patrocinio. Hay algunos de bancos que traen hasta tres globos aerostáticos, hay dirigibles también igual flotando en los alrededores de este evento, dirigibles enormes, enormes, y muchos ya levantaron vuelo. La verdad es que esto empieza a muy temprana hora. En el aire ya podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son cerca de una docena de globos aerostáticos. Ya se encuentran flotando a grandes alturas. Y para allá van todos prácticamente. La ruta es como para Lagos de Moreno, creo yo. Para allá van a ir a caer. Bueno, a descender. Anoche se llevó a cabo un evento aquí en el mismo Parque Metropolitano de León, Guanajuato. Un evento que se puso rudo. Es de las luces del Noche Mágica, de eso así se llama, y el aire cobró factura, en serio, hubo algunas personas lesionadas, porque la idea era no volar los globos, pero sí prenderlos y que se viera pues precisamente ese mechero. El globo parece foco y había un evento musical. Sin embargo, híjole, justo cuando se estaba realizando el evento, fuertes rachas de viento pues acudieron a los globos y algunos los arrastraron con todo y canastillas, y pues la verdad es que sí golpearon a algunas personas, pero afortunadamente nada de gravedad. Pudo continuar el evento, lástima que llovió, eso fue el único problema. Pero pues mire, a pesar de todo, aquí está precisamente el Festival del Globo a todo lo que da, arrancando en su penúltimo día. Prácticamente es el último, porque mañana no hay pues una gran exhibición, pero pues aquí, para que la gente pueda disfrutarlo, podemos observar que algunos globos pues están diseñados de una manera pues cómica, caricaturesca. Entonces, por ejemplo, allá vemos a Bob Esponja, ya está en el cielo Bob Esponja, allá está atrás, lo estoy viendo allá atrás, de allá se ve metido entre dos globos, allá se encuentra Bob Esponja, hay un Grinch, allá vemos pues no sé qué sea, no tengo ni idea qué sea. Y acaban de prender precisamente una luz azul. Ah, ya, bueno, parece que ahí alguien le declaró o le dijo a su mujer, a él, que ya va a tener un hijo. ¿Por qué? Pues ya salió azulito el humo. Bueno, pues también parte del show que se vive aquí. Esto es lo que estamos viendo, es el Parque Metropolitano, es la zona de la presa aquí en León, Guanajuato. Vienen personas pues prácticamente de todo el país y de algunas partes del mundo, Podemos observar que vienen una gran cantidad de personas de varias partes del mundo, que la verdad es que disfrutan bastante, bastante este espectáculo. Así como usted lo ve, y está grande, todo alrededor de la presa está lleno de público. La presa está ahí al fondo. Para llegar aquí debió caminar la gente una gran cantidad de metros, si no es que hasta un kilómetro fácil, muchas personas, porque vienen de donde se acaba la presa, de aquel lado está la avenida, y muchos de ellos vienen caminando desde allá. O sea, increíblemente lejos. Déjeme ver si con el zoom puedo mostrarle más o menos. Ahí está ese edificio que usted ve ahí al centro. Este es un edificio de un banco, y de ahí para acá la gente, miento, acá está de este lado el edificio, ese edificio que vemos ahí, desde ahí para acá
la gente se vino caminando. Había que rodear precisamente esa presa que ve ustedes en Mancha Gris, pues es el agua. Y desde ahí la gente tuvo que rodear y venirse hasta acá. Y aún así, la verdad es que vienen, está lleno, miles, miles disfrutando de este espectáculo. Muy, muy interesante, padrísimo. Y ya empezaron a salir precisamente los dueños de los globos. ¿Por qué? Pues van a ir a recogerlos. Y la verdad es que caen bastante lejos. Caen muy lejos y hay que ir a recogerlos. Los globos hay que recordarle, pues caen donde el viento los lleva. No son tan fáciles. Tío, ya tiene experiencia suficiente para más o menos calcular dónde van a aterrizar y hacer su proyecto de vuelo. Pero la verdad es que pues el viento termina siendo el piloto de esas naves llenas de aire caliente. Y ahí van precisamente en la búsqueda de sus respectivos globos y su tripulación. En promedio viajan 4 personas arriba del globo. Y son las personas que quieren recoger, además del equipo. Pues ahí están. Si usted quiere venir, pues esta es la temporada del año, en noviembre, cuando se lleva a cabo este festival. Y por supuesto, es muy familiar. Muy familiar. Niños, muchos niños. Familias completas están aquí reunidas para ver este show. Cómo se levanta. Y dura muy poco, ¿eh? La gente llega aquí a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y ya está aquí llenándose de personas. Hace fresco. Y desde esa hora y hasta más o menos se acaba como a las 8 y media, 9 de la mañana, que comienzan, pues se van los globos y ya prácticamente se acabó el espectáculo. Hay algunos conciertillos, hay cosas que comer, pero pues lo importante es esto. El festival se trata de esto y yéndose ellos, se acabó el show. Pues los saludo con gusto nuevamente. Me agradezco que siga conectado con esta página, pues, de su servidor. Espero le haya gustado lo que se vive aquí en León, Guanajuato. Saludos.